Bien, amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos. Nos encontramos aquí en este día histórico, en el primer clásico del torneo federal. Huracán Central, Central Huracán, aquí en el 12 de junio. Vamos a vivir a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes, este partido que ha sido esperado hace mucho tiempo por ambas parcialidades. Mucha expectativa en esta noche que se las trae, parece ser así, Luis. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches para vos, para todos los televidentes de Canal 2 Gigacom. Jornada histórica, por primera vez en la tercera categoría del básquetbol argentino, los dos equipos de San Javier van a jugar su primer clásico. Vamos a tener 4, 5, 6 clásicos en la temporada regular. ¿Cómo llegan los equipos? En el caso de Huracán, ha jugado 7 partidos, ha perdido 4, ha ganado 3, viene de ganar en Ceres, después perdió su último partido aquí frente a Unión de Sunchales. Central también ha jugado 7 partidos, ganó 2, le ganó a los dos equipos cordobeses, después ha perdido los otros 5 partidos, el último frente a Norte de Armstrong por 90-62. Ha sido una semana, de acuerdo a lo que nos han dicho, tranquila. Cada uno de los equipos ha hecho las prácticas correspondientes. Por el lado de Huracán, no va a poder jugar Gonet, tal cual lo decíamos, prácticamente hasta la temporada 2017. Ese choque con Friedman aquí le costó la lesión a Gonet. Por el momento, entonces, no va a estar. Se hablaba de la incorporación de un pivot para Huracán. Finalmente, el cuerpo técnico decidió no contratarlo. Por el lado de Central, está Manuel Sánchez, tiene todo el plantel a disposición. En cuanto al quinteto de Manuel Sánchez, es el mismo que temporada que el partido anterior. Por el lado de Huracán, sí, como lo tiene acostumbrado Daniel Rodríguez, modifica su quinteto. Pero luego de la pausa, vamos a compartir la planilla completa de ambos equipos, las autoridades y también los quintetos. Así que está todo preparado para esta noche. Ya lo planteó Luis, las estadísticas, cómo viene cada equipo. Toda la mesa lista para disfrutar el clásico del torneo federal. Huracán Central, Central Huracán. Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes. Bien, amigos, luego de la presentación, ahora sí, ya estamos aquí listos en la cabina, preparados para disfrutar mientras los equipos se acomodan en su banco para las últimas indicaciones antes del partido. Y Luis, ¿algo para decir? Bueno, ante todo, muy buen marco de público, ¿eh? Realmente, estadio colmado y seguramente alguien que todavía está esperando para poder ingresar. ¿Algún remolón? Sí, pero bueno, sobre las 22, faltan 5 minutos para el inicio del partido. Vamos a confirmar entonces los quintetos y los planteles. En el caso de Huracán, orienta tácticamente a Daniel Rodríguez. Va a salir a la cancha con el 4 Melián, el 5 Romero, el 9 Zamudio, el 10 Borda y el 13 Reati. Completan en el banco de suplente con el 6 Nicolás Luna, con el 7 Volta Torni, el 8 Lanche, el 12 Ruiz. Por el lado de Central San Javier, el equipo de Manuel Sánchez va a ingresar al campo de juego con el 5 Britos, el 8 Pagani, el 9 Duval, el 14 Sacco y el 15 Tiesos. Estarán a disposición del entrenador el 4 Puentes, el 6 Sauco, el 7 Gonet, el 10 Lorca, el 11 Jorge, el 12 Faber, el 13 Von Garner. Plantel completo. En el caso de Huracán, como siempre, le falta la 11, 14 y 15. Es así. Gracias, Luis, por todos los datos. Ya se vendrá la presentación aquí en el rectángulo de juego. La presentación de los equipos para el clásico de esta noche. ¿Sí, Luis? Bueno, las autoridades son dos árbitros de la provincia de Entre Ríos. En este caso es Atance, que es el primer juez, y Macías, el segundo. El comisionado técnico es el hombre de Reconquista, Jorge Lana. Todos los datos al toque con Luis Verón. Ahora se va a realizar la presentación. Primer equipo Central.
la presentación de Central y la parcialidad recibiendo con aplausos. Ahora se vendrá Huracán en la presentación ahora, oficial. Ahora se viene la ovación, claro. Mayoritariamente estamos en cancha de Huracán. Bueno, papelitos, globos y demás. Ahí el primero que encabeza las filas Melián, luego Romero, también Nicolás Luna. Volta Torni, Lanche, Zamudio, Borda, Ruiz y Reati. Estos son los jugadores que dispone el profe Daniel Rodríguez para esta noche. Es el mismo equipo que ha venido jugando los últimos partidos. Y el quinteto ha modificado. El quinteto depende del rival siempre, ¿no? Claro. En este caso lo pone con Ameliano y Romero. Lo pone de movida. Cosa que no lo venía haciendo en estos últimos partidos. Ahí se realizó la presentación de Huracán. La arenga final, la última, antes ya del comienzo. Luego que se realiza el saludo y la foto. Ahí se saludan los dos equipos. También aquí el cuerpo técnico de Central y de Huracán. Ahora se vendrá la foto. Bueno, hay que decir que también antes de que comience el partido van a tener que limpiar la cancha. Sí, aquel sector de la parte, la parcialidad de Huracán quedó llena de papelitos. Por los papelitos. Luego del recibimiento. Por una cuestión de seguridad de los jugadores. Tienen que limpiar ese sector del rectángulo de juego. Exactamente. Ahora se vendrá la foto. Ya se está, mientras los muchachos de Huracán posan. Para algún reportero gráfico que quedó. Ahora también Central acomodándose la espalda, de espaldas su hinchada. La mitad de Central, mitad de Huracán en el aro sur de aquí del 12 de junio. Ahora sí, todo dispuesto. Irá la última charla Manuel Sánchez, también Rodríguez. Repasamos quinteto, Luis. Bien, por el lado de Huracán entonces, el local, el profe Daniel Rodríguez dispone a Melián, a Romero, Zamudio, Borda y Reati. Por el lado de Central, Manuel Sánchez dispone que ingresen Britos, Pagani, Duval, Sacco y Tiesos. Repite la misma formación que lo ha hecho en los últimos partidos Manuel Sánchez. Todo lo contrario, en este caso Rodríguez eligió a Romero y a Reati, que no venían siendo titulares. Claro. O el quinteto inicial. El quinteto inicial. Pero bueno, para este partido sí. Lo ha considerado que tienen que. Yo creo que es lo mejor que tiene Huracán para de arranque encarar este clásico. Y a consideración del técnico, sí. A ver, ¿quién le queda en el banco? Ruiz. Le queda Luna, Voltatorni, Lanche y Ruiz. O sea, no es un equipo. Le quedan cuatro. Exacto. Cuatro jugadores de recambio. Ahora sí, ya están los 10 jugadores. 5 de Huracán, 5 de Central. Irá la Americana al aire, comenzará el partido. Irá al salto, seguramente Sacco. Y por el lado de Huracán, Reati. Son dos jugadores que tienen muy buen salto. Comenzará el clásico torneo federal de básquetbol. Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom. Todo dispuesto. El que va a tirar la pelota es Atance. Mientras terminan de limpiar la cancha por aquel sector. A ver, ahora parece que sí. Ahora sí se vendrá la Americana al aire. Reati, Sacco, atención. El balón va al aire, gana la primera pelota Central, la gana de un manotazo Sacco. Le va quedando la primera pelota a Britos, que rápidamente marcó la jugada de cabeza. La va dejando para que domine Pagani. Ahora Duval, la marca es de Melián. 9:49 del primer cuarto, recién arranca el amanecer del partido. Y está Pagani en el poste bajo, se postea. La media vuelta, intenta corregir Sacco, pelea esa pelota. La pelea y la recupera, veremos. Siga, siga, dice el juez. No hubo campo atrás. Britos, 7 segundos en el reloj de posesión. Britos con la Americana. Reati que le extiende el brazo. Sacco que se fajaba abajo. Pagani apurado, dispara de 3. Marra con el reloj apretándolo. No tocó ni el aro. Malo el disparo de Pagani. Romero
Huracán el primer ataque, 9-17. Romero con la americana, se va hacia un poquito. Falta de Duval. Falta de Duval. Sí, señor, de acá se la canté antes. Sí, sí, lo agarró a Melian. Habrá reposición desde el fondo para Huracán. Melian será el encargado. 9-14, 0-0. Lo va jugando rápidamente para Romero. 13 segundos en el reloj de posesión y va jugando con Borda. Mueve la pelota Huracán, se manda a Melian la penetración. Ahí está la media vuelta, se había quedado sin pique. Juegan con Reati frente a la marca de Pagani. Ahí está Reati por puerta de atrás. De pique para Melian contra el filo del reloj. Marra. No tocó nada tampoco, al igual que el tiro de Pagani, Erráticos en el comienzo del partido. Britos la va dejando de pique para Saco. A ver, veremos si puede sacar diferencia ahí Saco. Ahí está, se eleva para dos. Queda corto el disparo, Tezuka, el rebote le favorece y le queda Duval. Luego Melian salvaba la pelota, le había quedado Duval. Ahí está Pagani con Cristal muy fuerte. ¿Falta de quién? De 13 Reati. 8-39, 0-0. La de Reati, imprecisiones en el ataque. Ambos equipos. Exactamente. Tendrá dos disparos. Pagani irá por el primero. Busca concentración. Manos arriba, va por el primero. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simple. Simple de central, simple de Pagani. Irá por el segundo intento. Va Pagani, manos arriba. Sí, sí, chas. Limpita los primeros dos puntos de central y de Pagani de tiro libre. A ver qué pasó. A ver, la verdad. Justo estábamos mirando hacia el otro sector. Bueno, ambos equipos están haciendo marca personal. A ver, vamos a ver. Cada uno busca su jugador. Va saliendo Zamudio, la bola dominando Melian. Hacia abajo para Zamudio, que está sin marca. Saco lo había perdido y está Zamudio. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 2-2 el partido, 8-23, 8-22. Jugaba Britos con Pagani. La marca del Pato Borda, Duval que intenta defenderse de Melian. Ahí está Duval, intenta hacerse el espacio. 8-15, 8-14. 10 en el reloj de posesión. Hacia abajo van jugando para Saco con la marca de Zamudio. Ahí está Britos de 3. Dan el sexto. Pelea Pagani, gana bien la pelota y en la zona pintada. Falta. Falta. ¿De quién, Luis? Del número 10 de Fernando Borda, la segunda. Y ya sacó dos faltas Pagani allí. Está ganando en el aro de Huracán en ataque. Ojo, la segunda del Pato. 2-2. No. La primera de Pato, la segunda de Huracán. La segunda de equipo. Ahí está Pagani por el primero. Sí. Sí. Simple. De central, 3-2. 8-0-4 van a quedar del primer cuarto. Va Pagani por el segundo intento. Con suspenso. Sí. Sí, simple. 4-2 el partido. Saliendo el Pato Borda. Lo doblan en la marca. De pique la va dominando Romero, que va cruzando rápidamente a la mitad de la cancha. Se manda la penetración. Descarga para Zamudio, que se acomodaba como para disparar de tres. Perdió la pelota. Atención. A ver. Cobró el árbitro. Técnico al 15. Atiesos por inventar la falta. Será tiros para Zamudio. Por inventar la falta. Exactamente. Irá Zamudio por el primer disparo. 4-2, está ganando central. Va Zamudio con suspenso. Sí. Sí, simple. 4-3, gana central. 7-54. Melian rápidamente la va poniendo en juego para Zamudio. La devolución para Melian. Ahora se frena, pega la vuelta. Está buscando acomodarse para disparar de tres. O sea, otra vez para Zamudio. Para dos. Da en el sexto. Le va a quedar a Pagani tranquilamente. Juega Pagani. Ahora Britos, que marca el pantalón. Se agarra la zona baja. Ahí está Duval. La penetración. Es un golazo. La falta. No fue doble. Falta de Milagro. No, señor. Es la falta de Romero. A ver. Sí, señor. Del 5, Romero. La primera, la tercera de Huracán. Bien Duval en esa mandada. Duval irá por el primer disparo. Está hiriendo central cuando ingresa en la zona pintada de Huracán. Va Duval por el primero. Sí. Sí, simple. Simple de Duval, 5-3. Gana. Los cinco puntos de central, simple. Todo de simple, va segundo Duval. Sí. Sí, simple. Simple de central, 6-3. Son de simple, pero exigiendo obviamente allá abajo. Y le sacaron tres faltas a los jugadores de Huracán. Romero con el balón. La marca es de Britos.
Se viene Romero buscando receptor, descargando con el Pato Borda. Atención, Tiesos, que intenta dejarlo, evitar que tire. Para Reati hacia abajo, para Melián. Duval, que le extiende el brazo derecho. Ahí va la cortina de Reati. Falta de Duval, sí señor. Sí señor, nada que decir. La segunda de Duval. Irá para reponer Melián. Duval que intenta evitar la salida. Melián que le recrimina. A ver, ahora sí. Melián, jugando de pique para que domine Romero. Falta en ataque. A ver, me parece que es Samudio. Del 9. Samudio. El 9 Samudio. Bueno. Bien los árbitros cobrando hasta ahora lo que ha sido. Muy celoso los entrerrianos a cobrar, ¿eh? Esperemos que sea así todo el partido. Y cobren lo que tengan que cobrar. Britos, la marca es de Romero, jugando con Duval, que lo aprieta contra la línea. Duval que se saca el marcador de encima. Falta en ataque. Sí, señor, de Jonathan Sacco. ¿Cuántas tiene? La cuarta de central, la primera de Sacco. Reposición de Reati, jugando con Romero, que rápidamente marca la jugada. 6 a 3, gana central, 6-57-56 de este primer cuarto. Jugando hacia abajo Romero para Samudio. La marca es de Sacco, falta en ataque. ¿Cuántas tiene? La segunda de Samudio, ¿eh? Ya está en penalización los dos. Juega Britos ahora. 5 a 4 en faltas arriba Huracán. Hay más faltas que puntos. Jugando Sacco ahora con Duval. La marca es de Meliana y está Tiesos. Se manda la penetración muy bien para dos. Dale el sexto, pelea. Buscaba esa pelota Pagani y no pudo llegar. Saliendo el Pato Borda ahora. El Pato que va cruzando la mitad del campo. 18 segundos en la posesión, 6-25 para que finalice el primer cuarto. Y está el Pato, se manda por puerta de atrás. Da todo el rodeo, ahora dispara para doble de Huracán, doble de Borda. 6 a 5 ganando central. Hay falta, a ver. Del 5 Romero. Se está cargando de falta, ¿eh? Atención. Ya la segunda de Romero en Huracán. Tiene 2 Samudio, 2 Duval. Bueno, los árbitros celosos, están cobrando todo. Y recién estamos llegando a la mitad del primer cuarto. Ahí va Britos por el primero. Marra el primer disparo de la línea de tiro libre. Irá por el segundo intento. Britos busca concentración. Mira fijamente el aro, manos arriba. Sí. Simple de central. 7 a 5. Gana la visita saliendo Romero. Con la marca de Britos, 6-0-5, 6-0-4 para que finalice el primer cuarto. Romero que la va dejando para Samudio. Ahora para Romero. Se viene Romero y está la penetración. Vio el lugar. Tapa, tapita. Entre Britos y Pagani. Lo cerraron el jugador de Huracán cuando pretendía tirar al aro. Ahí está jugando rápidamente. Estaban todos dormidos. Hasta los propios jugadores de Huracán. Ahí está Borda para tres. Sí. Triple de Huracán, triple del Pato Borda. Estaban en la siesta varios jugadores de ambos lados. En la salida rápida que había realizado el hombre de Huracán. Y está Sacco la media vuelta. Se manda la penetración. Doble de Sacco, doble de central. 9-8 gana el equipo de la costa. 5-30 para que finalice el primer cuarto. Samudio con el Pato Borda. El Pato y el balón con Reati. Se desprendía ahí Romero. Falta en ataque de Melián. Reati. Perdón, Reati. Sí, señor. La segunda de Reati. ¡Ah! ¡Qué áspero que está esto! Muchos con dos. Mucha falta. Será reposición para Duval. Jugando con Britos. Y ninguno de los dos hace cambio, ¿eh? Ninguno de los dos técnicos mantienen el mismo quinteto. El mismo quinteto del inicio. Pagani. Duval, fuerte la presión de Melián, descargando con Pagani, ahora para Britos, quería disparar de tres, ahí está Britos, acomoda para tres, dan el sexto, había quedado un poquito corto, jugando Samudio, con Romero en la transición, en la salida, perdón, Romero, Samudio, lo venía a marcar Sacco, nuevamente domina Romero, lo dejan disparar de tres, dan el sexto en la base del aro, y le va quedando el rebote a Pagani, que juega con Britos.
central y la pelota. 4:43 de este primer cuarto. Duval que se va mostrando, lo marcan mucho y está Duval, vio la puerta, falta de Melian, la primera. Bien, había visto el hueco para mandarse Duval y lo cortó con falta. Hay pedido de minuto por el banco, me parece, de Huracán, ¿o no, Luis? La verdad no sé quién ha pedido minuto, pero... De central. De central, bueno. En casi 6 minutos de juego, muchas faltas. En el caso de Huracán, Melian 1, Romero 2, Zamudio 2, una de Borda y 2 de Reati. Estamos 2, 4, 6, 8 faltas por el lado de Huracán. Repasemos las de central, 4. 2 de Duval, 1 de Saco y 1 de Tiesios. En cuanto a los goleadores, Borda tiene 5 en Huracán, producto de un triple y un doble. Y en el caso de central, Pagani con 4 simple es el goleador. Pero lo que ha provocado central es herir a Huracán abajo en la zona pintada. Y los árbitros, que están muy celosos, cobran absolutamente todo. Y ha provocado que Huracán cometa ya en 6 minutos 8 faltas. Es mucho. Es bastante. Aparte, cabe recordar que Huracán también no tiene un equipo tan largo. Y si se va, o sea, si se carga de falta alguna figura, le puede costar caro en el transcurso del partido. Irá Duval por el primero. Manos arriba con suspenso. Fuera. Marra el primer disparo. Irá por el segundo intento. Duval. Bota la americana. Manos arriba para él. Salió, marró, erró al tiro. Sigue el partido 9-8. Saliendo el Pato Borda, 4-31, 4-30. Para que termine este primer cuarto. El Pato con el balón, la marca es de Saco. La marca abajo como para mandarse, ahora sí se manda. Había metido en Andorruzo Duval, igualmente le queda al Pato y está con Melian. Doble de Melian. 10-9 ahora gana Huracán. 4-15, 4-13. Buena conversión de Melian entre los grandotes de central, ¿eh? Saco, le queda a Duval y está la penetración, es un golazo. Doble de central, doble de Duval. Se mandó en la bandeja. Bien la cortina en ataque que hizo central, ¿eh? Bien la clásica bandeja, dejándola servida en el aro. 11-10, gana central. Melian, lo doblan ahí, va a perder la pelota, va al piso. Casi le roba el balón Duval, le va quedando Zamudio. 8 segundos en la posición, pierde la pelota Huracán. Saliendo Britos en la transición rápidamente con Tiesosa y está... Corrige Saco, doble de central, doble de Saco. Bien atento ahí con la pelota que fue pasada. Llegó para el segundo tiro, ¿no? Y lo convirtió Saco. 4 puntos para él. 13-10, gana central. 3-28, 3-27. Para que finalice el primer cuarto, Romero. Se viene Romero, lo marca Pagani. Se va viendo, va por puerta de atrás, deja el pase hacia atrás para que domine Reati. El 75 se acomoda para tirar de 3. Dan el sexto, peleaba el Pato Borda, recupera el balón Britos, que rápidamente se viene en la contra. Ahí está Britos, de flotadita. Gana Saco. Otra vez con suspenso, Reati le cae. ¿Esto qué es? Dijo, una pelota. Le quedó a Reati. Y sale Melian. El Pato Borda. 3 minutos para que termine el primer cuarto. 13-10, gana central. Ahí está el Pato Borda descargándose afuera para Zamudio, que dispara de 3, con suspenso, salió de adentro. Increíble. Esta sí que salió de adentro, Luis. Increíble. Parecía que entraba la pelota y salió. No se puede creer. Increíble cómo salió esa pelota. Bordeó el sexto. Ya la gente de Huracán se preparaba para cantar el triple. Se ahogó. Increíble. Mirá, hemos visto que sale la pelota, pero como esta... Increíble, la verdad. Increíble. Hay que verla varias veces, ¿eh? Se ahogó el grito la gente de Huracán. Reposición de Ruiz. Jugando con Romero. El primer cambio de Huracán, Ruiz. Ahí sí, está. Sí, también está Sauco en central. El Pato Borda para 3. Dan el sexto, va recuperando el balón Britos. Sale central. Y está también Faber en central. Está Faber y Sauco. Realizó, movió el banquillo el técnico Manuel Sánchez, descargando con Sauco. Pagani, Britos, central hacia abajo, jugando la pelota con Faber, que le rebota el balón como si tuviera unos resortes en la mano. Muy abajo la pelota para el grandote. Lo mató en el pase. Se tuvo que agachar para buscarla. No pudo contener. Está Volta Torni también en Huracán. 2-18, 2-17, Romero que descarga con el Pato. Ahí está la penetración del Pato, dando saltitos. Roba limpito Britos. Rápidamente se viene Britos, Duval que va por el medio. Britos se manda en la penetración, descarga para Pagani. La media vuelta, dan el sexto. Se lo pierde central. Ya van 2 veces, 2 dobles. Uno de Saco,
y uno de Pagani también, de la misma manera. No está aprovechando los errores de Huracán. En Subaru, erráticos los dos ahora. Volta Tormi, Ruiz, Zamudio, que busca la revancha de 13 y está Zamudio. Triple de Zamudio, triple de Huracán. 13 iguales el partido. Duval, 1.39 para que finalice el primer cuarto. Duval con la americana. Se va mostrando Jonathan Faber, que domina el balón. La va dejando para que Gabritos le pique para Sauco en la zona pintada. Y está... quedó corto. Cuando habíamos hecho la bandeja quedó cortito. Tres ataques consecutivos a errado central. Romero, falta de Pagani. Sí, señor. Pagani, la primera de Pagani sobre Zamudio era. Así es. En penalización están los dos. Ahora central, sí, alcanza la quinta falta. Y da la línea Zamudio, el número 9. Le tiene 6 puntos. Todavía recuerdo el triple que salió de adentro. Inolvidable. Bueno, el otro no tocó nada. Fue la revancha. Limpita. Todo red para él. Está Lorca en el rectángulo de juego. Va por el primer disparo Zamudio. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. Irá por el segundo intento. Está Ruiz también en la cancha en Huracán. Va Zamudio por el segundo disparo. 14-13 ganando Huracán. Va Zamudio ahora en el sexto. Marra el disparo. Lorca está en la base ahora de central. Se sentó Britos. A ver, no. Se sentó Duval. Jugando Saco con Britos. De pique para Jonathan Faber. La marca es de vuelta a Torni. Busca, pide que lo doble en el técnico. Faber que se va hundiendo. La media vuelta de aquí para allá. Dispara para 2-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 
de Bruno Voltatorni allí. El Pato Borda, lo doblan ahí, salió de la marca de Sauco, estaba Favre parado. El grandote de central de hacia abajo con Voltatorni abriendo el juego para el Pato Borda, que va a disparar de tres. La deja para Ruiz, ahí está para dos. Dan el sexto con suspenso. Le queda Voltatorni. Eso fue falta de Favre. Fue falta. Le queda la pelota a Sauco, que la juega para Britos. Solito para disparar de tres. Triple de central, triple de Britos, que levanta a toda su parcialidad. 18-14. En la jugada previa, el mazazo que le pegó Favre en la cabeza a Voltatorni. Se vio clarito. Exactamente. Juega ahora Romero. 9 segundos van a quedar. 7-6. Romero, que pergeña la jugada. Descargando con Zamudio, que dispara para 3. Dale el sexto. Le queda Voltatorni la media vuelta. Y está con Cristal. Terminó el primer cuarto. 18-14. Ganando Central por el momento. Partido peleado y con muchas faltas. Vamos ahora a repasar, Luis. Bueno, los números. Al término del primer cuarto, Huracán, una falta, dos puntos. Melián, una falta, 2 puntos. Romero, 2 faltas, 0 puntos. Zamudio, 2 faltas, 7 puntos. Borda, 5 puntos, 1 falta. Reati, 2 faltas, 0 puntos. En central, Britos, 4 puntos, no tiene faltas. Pagani, 4 puntos, 1 falta. Duval, 4 puntos, 2 faltas. Faber, 2 puntos, 0 falta. Sacco, 4 puntos, 1 falta. Tiesos, 1 falta y no tiene goles. Gracias, Luis, por todos los datos. 18-14, finalización del primer cuarto. Se vendrán los equipos, el rectángulo de juego en cualquier momento para disputar ya el segundo cuarto. Huracán trata de buscar a sus tiradores, ¿no? Lo logró cuando se desprendió Borda, se desprendió Melián y después también algunos ataques debajo del cristal de Central. Y Central, por el contrario, trató siempre de atacarlo y le hizo hacer 8 faltas en prácticamente 6 minutos de juego. Exactamente, jugó la pelota más abajo. Tiene Central, tiene más altura, por eso ha tratado de dañar a Huracán en la zona pintada. Exactamente, Faber en la primera que tuvo se fajó y disparó de 2. Convirtió. Arranca el segundo cuarto. Ya la jugó Ruiz para el Pato Borda. 18-14. Recordamos, marcador de partido. Romero jugando con Voltatorni. La marca es de Faber. Remina a recibir Ruiz la pelota. Abre para Zamudio. Ahora para el Pato Borda. Lo marca Sacco. Atención. Intentando que no dispare. Hacia abajo de pique para Zamudio. La media vuelta y está. Lo marcan entre tres. Zamudio. La falta. Casi fue doble falta. Dio en todo el sexto y salió. A ver.
del número 6 de Sauco, la primera en, para él y la primera de Central en este cuarto. Exactamente, va Zamudio por el primer disparo. Va Zamudio por el primero. Simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. 8 puntos para él, ¿eh? Es el hombre gol de Huracán, ¿eh? El correntino Zamudio. Irá por el segundo intento Zamudio. Quiere ponerse a 2, ahí está Zamudio. Simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. 18-16, gana Central ahora. 9-37. Lorca, Tiesos, descargando con Faber por el eje de cancha. Sauco jugando con Lorca. Lorca otra vez con Faber. Faber que dispara de 3, quedó corto el disparo. El manotazo de Ruiz, la pelota es de Central. Dice que la tocó Ruiz. Exactamente, la tocó en el manotazo evitando que salga. Luego le quedó larga a él en el control. Sauco jugando con Lorca, abriendo el juego aquí con Tiesos. Juegan hacia abajo con Faber. La marca es de vuelta a Torni. Ahí está Faber. La media vuelta. Pierde la pelota. Le roba el balón el Pato Borda, que rápidamente se le va sumando de faja. Ahí está el Pato. Falta de Lorca. Sí, señor. La segunda de Central. La primera de Lorca. Bajó mucho el balón Faber cuando iba a la media vuelta. Es que es difícil un jugador de la altura de Faber. Los pases donde, ahí. No. Picar la pelota en esa zona. Cuando tenés 3 en la marca. Así es. Será salida para Huracán. 9-10 de este segundo cuarto. 18-16. Juega Ruiz con Volta Torni. Era para Romero. Para 3. Quedó corto el disparo. Gana. Saco esa pelota. Rápidamente le queda a Lorca, que se manda la transición. Falta de Volta Torni. La primera de Bruno. Cuando venía la transición, Lorca. Y será reposición lateral. A ver, lo va a realizar Tiesos. Saco estaba reclamando una falta anterior. Se va desprendiendo Lorca, jugando con Sauco y está para 3. Dale en sexto y le va quedando el rebote a Volta Torni. Jugando Romero ahora. Iniciando el juego de Huracán Romero. 8-47, 8-46. Ruiz de pique para Zamudio. Intenta darse la media vuelta, abriendo el juego para Romero solito. Decide jugar hacia abajo para Volta Torni. Ahora para Ruiz, que dispara de 3. En el sexto le queda Volta Torni. 14 segundos, ahí está Volta Torni en la media vuelta. Doble de Huracán, doble de Volta Torni. 18 iguales. Marcador muy de partido. Muy bien el interno de Huracán. Se mandó, pasó y convirtió. Lorca jugando con Tiesos, hacia abajo con Saco. La marca es de Zamudio. Saco que se va hundiendo, casi le roba la pelota al Pato y está, recupera Tiesos. Falta de Romero, me parece. No, a ver, del 7 Volta Torni. A ver, ha sido el 5 Romero. La tercera de Romero. Atención, irá la línea Tiesos. Va por el primero. Busca concentración, ahí está Tiesos. Dale en sexto y sale. Marra el primero. Uno de los goleadores de Central hasta ahora está en cero, ¿eh? Tiesos. Va Tiesos por el segundo intento. Simple. Anótele un punto ahí. 19-18. Central arriba por uno. 8-7, 8-6. Para que finalice el primer tiempo. El Pato Borda con la marca pegajosa de Sauco. Se viene el Pato. Ahora lo marca Saco, se desprendieron las marcas de los dos. Ahí está el Pato. Triple, era Dion en sexto. Otra vez, ¿eh? No quiso entrar esa pelota. Ahí está Lorca por puerta de atrás. Hay falta de Volta Torni. Ahora sí, la segunda y sería la tercera de Huracán. A ver. Sí, señor. De Bruno Volta Torni es la segunda y la tercera de Huracán en lo que va a este cuarto. Reposición desde línea final. Se viene Melian, a ver, no, va jugando para Faber. Recibe Lorca, que dispara para 3. Dan el lavazo del aro. Ahora Central, el juego interno que tiene Central es más lastimoso, pero no los jugadores elijan tirar de 3. Ahí casi pierde el balón Romero. Va saliendo ahora en 6-75. Jugando para Zamudio. Zamudio frente a la marca de 2 hombres. Ahí está Zamudio peleando contra todos. En el sexto recupera Volta Torni. Pierde la pelota, pero hay falta. Falta de, me parece, Sauco. Saco. A ver. Ah, del 6. Sauco. A Sauco. Bueno. La segunda es Sauco.
19-18, Luna a la cancha. El Huracán se retira a Volta, Ruiz, perdón. Irá Volta Torni a la línea. Va por el primero. Volta Torni, manos arriba. Marra el disparo. Va por el segundo intento. Y hasta aquí se ha desempeñado bastante bien en ataque Volta Torni, ¿eh? Sí. Volta Torni ahora por el segundo intento. Va, manos arriba, amarra. El rebote le va quedando a Faber. Casi lo gana Volta Torni y hay falta. Los árbitros. No, perdona. Hasta bueno, ahora, pero. La tercera de Volta Torni, ¿eh? Pero están cobrando lo que es. Salvo el manotazo aquel de, del la, hombre de central. Que no la vieron. El cocazo. Lo acomodó en el arranque del partido. Bueno, la tercera de Volta Torni. Saliendo Saco, jugando con Tiesos. Domina la pelota, 7-18, 7-17. Para la finalización del primer tiempo. Tiesos frente a la marca del Pato Borda. Ahí está, hacia abajo para Faber. Doble de central. 20-18. Y hay un hombre ahí, dolorido, sentido. Es Sauco. Sauco. Se agarraba, parece ser la cabeza. Siete minutos, 0-6, 21-18. Ganando la visita. Acusa un golpe. Reposición de Romero. Jugando con el Pato Borda. 7-5, 7-4, 3, 2 y 1. El Pato con la americana la va dejando a domicilio para que juegue Romero. Romero de pique para Zamudio. Frente a la marca de Faber. Y está Zamudio descargando con el Pato. El Pato que recibe frente a la marca de Sauco. Falta en ataque exactamente. La bien, segunda de Borda. Bien marcado. Muy celosos estos árbitros, ¿eh? Los entrerrianos no dejan pasar una. Está, pero hasta ahora están cobrando, salvo esa, están cobrando lo que es. Muy bien los árbitros hasta el momento. Jugando Sauco con Saco. Saco hacia abajo para Jonathan Fabro. Le va pasando Lorca. Le da el pase y está en la zona pintada. Abriendo para Tiesos, que se acomoda para tres. No, el amague ahora sí para dos. Quedó corto el rebote. Le va quedando Reati. Sale Huracán. Romero cruzando ya la mitad del campo. Y está Romero. Buscaba la falta. La consiguió. A ver, veremos de quién es. A ver. De Faber. ¿La primera? De Faber, sí, la primera. En penalización ya los dos. No, todavía central le queda una. Mira Romero a la línea. Para romper el cero, Romero, a ver. A ver, Romero, sí. Sí, simple. Simple de Huracán, simple de Romero. En la cuenta personal de él, ¿no? Exactamente. 21-19. Va para ponerse a uno Romero, dan el sexto, le va quedando la baja de una nube, Saco, que se duerme, pero hay falta de Nicolás Luna. El número 6, Nicolás Luna, bueno, la primera. Sin quejas, Nico. Será. A ver, hay que tirar, ya está en penalización. Sauco, ¿sí? Sauco que iba a salir desde el fondo, irá Saco a la línea. Va por el primero, Saco. Se cava las manos ahí con su pantalón. 6 minutos, 26, 21, 19. Saco. Manos arriba, mira fijamente al aro. Sí. Sí, simple. Simple de central. Se retira Sauco. Punto número 5 para él. Ah, no, perdón. Se saludaba solo con Lorca. Va Saco por el segundo intento. Bota la americana. Busca concentración. Saco con el disparo. En el rebote. Le va quedando a Reati. El árbitro. Invasión. Que cobra. Jugando el Pato Borda. Ya está en terreno, en zona restrictiva. Va jugando ahora el Pato. Borda con el balón. Lo marca Faber. Ahí está para atrás el Pato. Le va quedando ahora el balón a Tiesos. Central que tiene que salir desde el fondo. Lorca, increíble. Increíble cómo la pierde Central en el fondo en la salida. Marcó bien Nicolás Luna. Se equivocó Tiesos al salir. Estaba. Faber, Saco estaba solo. Se la dio a Lorca. El más complicado se la dio a Lorca. 22-19 gana Central. 6 minutos 0-9. Reposición para el Pato Borda. El Pato que busca receptor jugando con Romero. Romero de pique para Zamudio frente a la marca de Faber que había metido el manotazo. Falta de Jonathan. A ver. Sí, de Faber.
12, sí señor, lo empuja, sí señor. Se nota. La segunda, sí, clarito. Cambio en central, Britos a la cancha, se retira Lorca. Sale Sauco, ingresa Duval. Sí, así es. Va Zamudio por el primero. Zamudio menos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. De los 20 que lleva Huracán, di la mitad, Zamudio. 10. Zamudio, sí, 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 sí. Sí, sí, simple de Huracán. Uno arriba central, 22 a 21. Jugando Britos ahora. Britos que casi se olvidaba la pelota, marca la jugada. La marca es de Romero, de Piqué, para que domine Sacco. Ahí está Sacco, que se manda al individual con tablero. Doble de Huracán, de Central, perdón, doble de Sacco. Sí, es el negocio de Central, estaba ahí, en la zona pintada. Lo atacan los grandotes y o lo paras con falta o puede terminar en conversión. Ahí está Melián. Falta. No quiso ser doble y falta. 24-21. Reloj de partido, tablero. 5 minutos. 9. Duval, la tercera. Atención también en central con Duval. Va Meliana a la línea. Mira, fijamente el aro por el primero. Marra. Dos puntos lleva Meliana, un doble en el primer cuarto. 24-21, 5 minutos 40. Va Meliana por el segundo. Vuelve a errar la gana Reati. Viene y está. Doble de Huracán, doble de Reati. Se pone a uno. Huracán. Ante los dos lungos de central, le ganó bien el San Justino. Ahí está Faber jugando con Duval. Se va mostrando tiesos. Está solito Faber. Jugando tiesos con Faber, que dispara para dos. Quedó largo el disparo. Ya en la salida se notaba. Sale Romero rápidamente en la corrida para Zamudio. Amaga y se manda la media vuelta. Descarga con Melián. Lo viene a marcar rápidamente Duval. Casi le comete falta y está Zamudio. Tapa de Faber. Será pelota de Huracán. Le van a quedar 12 segundos en ataque Huracán. 5 minutos 05 para la finalización del primer tiempo. Melián, de pique para Romero. 10 segundos en la posesión. 9-8, ahí está Melián. Se desprende, se le escapa, caminó. Sí, señor. Caminó, tenía que haberla alargado antes a la pelota. Pedido de minuto por el banco de Huracán. Vamos a repasar, Luis, hasta el momento marcadores de los jugadores. Bueno, en cuanto a los puntos, Melián tiene 2 puntos, Romero 1, Volta Torni 2, Zamudio es el goleador de Huracán y del Clásico hasta ahora con 11 puntos, Borda quedó con 5, Reati con 2. En el equipo de Central San Javier, Britos tiene 4 puntos, Pagani 4, Duval 4, Faber 4, Sacco 7 y Tiesos 1 punto. La mayoría repartido el goleo, excepto de Sacco, que tiene 7 puntos. Después, el resto parejito. Y por el lado de Huracán, es indudablemente el hombre gol, es Zamudio, que de los 23 que lleva Huracán, ha convertido 11, Zamudio. Repartido el goleo en ambos equipos, muchas conversiones de simple. Sí, y también se han cargado de falta ambos equipos. Ya, vos imaginate, estamos todavía, faltan 5 minutos para que termine el segundo cuarto. Y ya hay cuadros con 3 faltas. Romero, Volta Torni, Duval. Y se tienen que cuidar de meter la manito. Exactamente, todavía queda todo un tiempo y la mitad del segundo cuarto. Ya están los... Quedan 25 minutos todavía, ¿no? Han transcurrido 15 de juego. Están los protagonistas en el rectángulo de juego. Va jugando Duval. Sale central. Ya estamos en 4-57 para que finalice el primer tiempo. Britos con Duval. Viene la marca de Faber. Despique la deja seco para que juegue Britos. Ahora para Faber en el poste bajo. 10 segundos en la posición. Faber que se está hundiendo. La media vuelta de Faber. Dan el sexto. Peleaba. Pelota de central. La pelota de central. Se lamenta Faber. Lo tuvo ahí Faber. Ahora Duval se desprende. Sacco y está. Doble. Doble de Central, doble de Sacco. 26 a 23. 4-34, 4-33. Sí. Le devolvió gentilezas a Reati. En la otra Reati le ganó. Y acá Sacco le ganó a Reati. Lo miró. Le hizo la misma. Nicolás Luna.
con Romero, con Zamudio abriendo el juego hacia la derecha para que se mande Zamudio frente a la marca de Faber, que extiende los brazos. Ahí está Zamudio. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 26-25, gana Central. Jugando Britos. Le va pasando Saco. Descarga con Duval, va la cortina Saco. Jonathan Faber, Britos ahora. 4 minutos van a quedar para que finalice el primer tiempo. Britos a la cortina Faber. Ahí está Britos, descarga con Saco, que dispara para 3. Quedó corto, malo, disparo desviado además. No tocó en nada. Del hombre de Central. Es que Saco no es para tirar. No, la verdad que no sé lo que quisieron hacer. Teniendo a Tieso, teniéndolo a Saco, teniéndolo a Faber, ¿vas a tirar de 3? Jugando abajo, que es el negocio. Van a la zona perimetral. Melian. Ahí está Luna para 3. Dan la base del aro también. Malo el disparo, pasado de fuerza. Britos. 3 minutos 34, 33. 26-25 gana el equipo de Central. Saco. La vuelve a dominar para Britos. Ahí está el amague. Quedó corto. Se lo erró bajo las tablas. Increíble el doble. Reclama falta, pero... Ahí está Romero, juega con Nicolás Luna, Zamudio solito para 3, que se acomoda. Final en sexto, pelea Faber y Duval. Le roba la pelota a Nicolás Luna, no hay falta. Dice el juez, siga. Ahora sí. A ver. 3 minutos 08 van a quedar. A ver qué van a cobrar. ...26-25... Reposición desde el costado para Huracán, lo hará efectivo Melian. Ahí está el árbitro que lo mira al Pato Borda. Ahora sí, juega con Melian Romero. 8 segundos van a quedar. Sigue Romero frente a la marca de Pagani. Pierde la pelota Huracán. Ahí se viene Jonathan Faber, que espera a sus compañeros, que se duerme y le roban la pelota. Nicolás Luna. Increíble lo de Jonathan. Le roba la cartera por detrás. Y es un jugador con experiencia. Ahí jugando Romero. Se viene Sauco a la cancha con Reati. Nicolás Luna en la zona de tiro libre para 2. Marra gana, Tiesos peleando bien esa pelota, ganando para Central. Sale Britos ahora, ya en la salida rápida para Faber, debajo de las tablas. Pierde el doble, la pelota bordea el sexto y sale. Segundo tiro errado por Faber, allí debajo del cristal. De manera increíble pasaba la pelota por el aro, bordea el aro, toca el aro. Romero para 3. Triple de Huracán, triple de Romero. 28-26 ahora. Pasó al frente Huracán por primera vez en el... Y está bien porque están haciendo mejor las cosas, las cortinas. Están buscando bien. Central. Están seleccionando los tiros. Exactamente, Central erró ahí bajo las tablas mucho. Duval para Pagani, para 3. En el sexto. No se tiene que apresurar Central, creo yo. Tiene que seguir jugando abajo. O intentar jugar en la zona pintada. Meliana. Y después... Muy bien, Huracán en ataque, seleccionando bien los tiros, haciendo las cortinas correspondientes. Y lo que le favorece a Huracán, el tiro de 3. Ahí está, Melian para 3. Triple de Huracán, triple de Melian. 31-26. Gana Huracán ahora. 1 minuto 37 van a quedar para que finalice el primer tiempo. Y hay pedido de minutos por el banco. De Central, supongo, aquí en la mesa, Marco Huracán. La diferencia estuvo en estas dos bombas, ¿no? Que una de Melian y la otra de Romero. Exactamente. Los dos tiradores cortinan, le hacen la cortina para que puedan tirar cómodos. Y convirtieron. Son los jugadores claves, los tiradores que tiene Huracán. Por el lado de Central, el negocio estaba de Central atacando a Huracán. ¿Qué es lo que hizo? Saca la pelota afuera para tratar de tirar de 3. No convierte, se han perdido dobles increíbles debajo del aro, como el de John, que tuvo 2 claras para poder convertir y no pudo convertir. Exactamente, no aprovechó la que estuvo ahí bajo las tablas el hombre de Central, Jonathan Faber. Y ahora hay pedido de minuto. 31-26 gana Huracán.
Un minuto 37 para que termine el primer tiempo. Una muy buena diferencia, saca 5 puntos Huracán. Creo que la máxima en el partido central había ido 3 o 4 puntos arriba. Pasó Huracán con estas dos bombas que logró convertir. Exactamente. Ahí ya los jugadores de Central ya están en el rectángulo de juego. También por su parte Huracán. Se da reposición para Central con Sauco. De pique para que domine Britos. Juega Huracán, atención que lo venía a presionar Nicolás Luna. Casi le roba la pelota. Deja ahora Tiesos. Abajo se faja Pagani. Con Saco, anda para allá, le dice. Casi pierde la pelota ahí con Sauco. Abajo se posteaba Tiesos. Britos con la americana y está. Se manda para dos. El disparo fue malo. Pagani que pelea, pierde la pelota Central. Indeciso Britos. Lo erró. Bien se cierra Huracán debajo del aro. Se cerró bien y no pudo convertir. Un minuto 12, ahí está Romero, la media vuelta, abre juego, pierde la pelota. Salida para Central. Será... Fue buena la intención de Romero, estaba tapado, sacarla afuera. Quedaba solito si la dominaba. Saco. Que pone un poco de tranquilidad en el equipo de la costa. Se va desprendiendo Sauco frente a la marca de Melián. Sigue Sauco dando media vuelta en su pie pivot. Britos, 8 segundos van a quedar. Lo manda hacia abajo al número 14, Saco, y está segundo. Lo doblan en la marca. Busca el pase. Caminó. Lo doblan en la marca. Huracán está jugando muy bien. Muy bien en defensa. Exactamente. Ahí pedido, Central. Pedido de minuto. Central está perdido en este momento. Los dos bombazos que le tiraron. Que lo convirtió Huracán. Lo hicieron entrar en la imprecisión a Central, sobre todo en ataque, que venía jugando bastante bien, sacó las faltas. Huracán se bloquea bien cuando Central lo ataca. Quizás Central lo que tiene que hacer es sacar esa pelota hacia afuera, pero tiene que tener tiradores. Claro, exactamente. No que los pivots tiren. Cada uno en su lugar. 31-26 gana por ahora Huracán. Quedarán 47 segundos para que finalice el primer tiempo. Ahí hubo pedido de minuto. Central tendrá que aprovechar la altura. Huracán bien defendiendo y marcando. Ahí abajo cerrándose. Ahí pita el árbitro. El juez. Macías. El que está en el banco Huracán es Macías. El otro es Atanse. Se pondrá en juego nuevamente. La americana, 47 segundos. Es pelota para Huracán. Ahora Borda que meta e ingresa a la cancha. Nicolás Luna, Melián, Zamudio y Reati. Jugando el pato. Lo dejó a Romero en el banco. Deja correr el balón para que ahora sí empiece a correr el reloj. Se desprende, a ver, Melian no, el pato con el balón. Dejando para Melian que rápidamente dispara para tres. Da la base del aro, le va quedando a Sauco. Va saliendo Central con Sauco frente a la marca de Reati. Jugando ahora con Britos. Britos y el balón. Marca pegajosa la de Huracán, ¿eh? Ahora sí, ahí está Sauco. Se manda para dos. Doble de Central, volvió a marcar luego de largo rato sin convertir en Central. Viene el santiagueño, primero 2 puntos para él. 31-28, ganan Huracán. Borda, Zamudio, vuelta a jugar con Borda, Melian, el pato, abriendo el juego para Zamudio por aquel sector. Ahí está Zamudio, se manda para dos. Doble de Huracán, doble de Zamudio, quedarán 3 segundos. Dos Britos que dispara desde lejos. Marró el disparo. 33-28, finalización del primer tiempo. Gana Huracán por ahora. Vamos al descanso, vamos a repasar, Luis. Datos de esta primera parte. Bueno, 19-10 le hizo Huracán este parcial. Hoy había sido 18-14 para Central. Ahora fue 19-10. Termina 33-28. Solo 10 puntos hizo Central en este cuarto. Vamos a repasar los números de Huracán. Melián, una falta, tiene 5 puntos. Romero, 3 faltas, 4 puntos. Volta Torni, 2 puntos, 3 faltas. Zamudio, 2 faltas, 15 puntos. Fernando Borda, 2 faltas, 5 puntos. Reati, 2 puntos, 2 faltas. Por el lado de Central, Britos, 4 puntos, no tiene falta. Sauco, 2 puntos, 2 faltas. Pagani, 4 puntos, 1 falta. Duval, 3 faltas, 4 puntos.
Lorca sin puntos y una falta. Faber, 4 puntos, 2 faltas. Sacco, 9 puntos, una falta. Tiesos, 1 punto y tiene una falta. 33-28, primer cuarto lo ganó Central 18-14 y este cuarto lo ganó Huracán 19-10. 33-28. Muchas gracias, Luis, por todos los datos. Ahora vamos a la pausa y ya luego retomamos aquí para vivir el segundo tiempo entre Huracán y Central en este clásico por el torneo federal. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozo M, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. Bien, amigos, luego de la pausa, retomamos aquí al 12 de junio para vivir el segundo tiempo entre Huracán y Central por el torneo federal de básquetbol, la tercera categoría de la Argentina. Bueno, vamos para el lado central, entonces está Brito, Duval, Faber, Sacco y Tiesos. En Huracán, Zamudio, Reati, Melián, Romero y Nicolás Luna para iniciar el segundo tiempo. O el tercer cuarto, como más le guste. Exactamente, como guste. Todo dispuesto. Va a comenzar el segundo tiempo. 33-28 gana Huracán. Rápidamente la pone en juego Duval. Y arrancó el segundo tiempo jugando Britos ahora. Se va desprendiendo Duval para que reciba la pelota con frente a la marca de Melián. Sigue Duval. Se muestra cerquita Sacco. Vuelve a darle el balón. Ahí está Duval jugando con Faber. La viene a buscar Britos. 7 segundos en la posesión. Britos con el balón. Solito Faber hacia abajo. 3 segundos. Ahí está. Tiene que disparar para 2. Dan el sexto. Central como que no sabe qué hacer. Mueve la pelota. Le quedó a Faber. Se determinaba el tiempo. Jugando Romero. Seleccionó mal el tiro en este caso. Exactamente. Romero con Melián. Viene Melián a la marca de 2 hombres, descarga con Zamudio. Ahora para Reati, que se iba a animar de 3. Ahora otra vez para Romero. Romero en la individual. Ahí está, abriendo el juego. Zamudio solito, se le terminó el tiempo. Igualmente erraba al disparo. Salida para Central. Bueno, los dos equipos arrancaron de la misma manera, ¿eh? Parecido al arranque del partido. Jugar la pelota sobre los 24 segundos, los dos erraron. Indecisos por el momento. Ahora sí, hacia abajo con Sacco frente a la marca de Reati. Ahí está para Faber, que venía buscando. Falta de Zamudio. A ver si es de Zamudio. Sí, señor, del número 9, la tercera de Zamudio. Ahí estaba el negocio de Central. Atacar. Ese es el negocio. Lo que le dio más resultado hasta el momento. Y en el caso de Huracán es cortinar y tirar de 3. Va Faber por el primero. Sí. Sí, simple. Simple de Central, simple de Faber. 33-29, va por el segundo. Con suspenso, fuera. Erra el segundo disparo. 8 minutos 54-53. Gana Huracán 33-29. Romero
lo marca Britos, abre con Melián que se manda el pase para Reati, llega y domina la pelota, ahora se va hundiendo en el poste bajo, abriendo el juego para Melián que dispara para tres, quedó corto, gana y la baja de una nube bien Saco, abriendo y saliendo con Britos, se muestra tiesos, solito Faber ahí está bajo las tablas, doble de central, doble, bien buena jugada, bien Faber. Ahora sí, y sí, se la tirás abajo a Faber. Ahora sí, 3 puntos para Faber en este cuarto. 33 a 31 gana Huracán. Romero para Reati, para tres. Triple de Huracán, triple de Reati. Limpita Luis. Sí, señor. Ingresó, no podía tirar, saca afuera, solito, otro para convertir. Ahí está Duval para dos, quedó corto el disparo. Pero ahí, a ver, falta de quién. Técnico. Al 9. A Duval, la cuarta. ¿Por simular? Sí, por simular. 36 a 31. Gana Huracán. Irá a la línea Melián. 8 minutos van a quedar para que finalice el tercer cuarto. Va Melián, manos arriba. Erra al disparo. Será reposición ahora desde la mitad de la cancha, pero en el lateral. Melian buscando receptor, se muestra Reati. Jugando Lucas con la marca de Saco. Viene a recibir Romero. Romero ahora con el balón lo marca Saco, abriendo para Nicolás Luna. Se viene Nicolás para doble de Huracán, doble de Nicolás Luna, 38 a 31. Tiesos parecía que lo iba a ir a marcar. Dijo, no, ¿qué va a tirar? Oh, tiró. Lo dejaron tirar a Nicolás Faber. Juega Britos ahora. Se viene Britos con el balón para tres. Chas limpita la de Britos. 38 a 34. Marcador de partido. Segundo triple de Britos en central. Lleva 7. 7 minutos 20, 19. 18 para finalización del tercer cuarto. Ahí está Romero. Intentaba contestar. La viene a buscar Faber. Le queda Reati. 13 segundos de posesión. Ahí está para Samudio que viene buscando. Erra solito. Le va quedando a Duval que rápidamente sale en la transición. Viene Duval con balón dominado. Lo marca Reati ahora. Descargando para que juegue Tiesos. Para Britos. Ahí está. Para 3. Dan el sexto. Y le queda Samudio. El rebote. A ver, atención. El árbitro. Ah, se le desataron los cordones a Nicolás Luna. De la zapatilla de la pierna izquierda. 6 minutos 55, 38, 34. Ganando Huracán. Van a tener 21 segundos Huracán en ataque. Reposición será de Reati. Desde aquí, desde el costado. Reati buscando a Melián. En un momento le doblaban la marca, ahora lo marca solamente Duval. Recibe Romero frente a la marca de Britos. Samudio, Melián, otra vez. Lo marca Faber, ahora juegan para Samudio abajo. Solito Reati, va a disparar de tres Reati. Triple de Huracán, triple de Reati. Lo dejan tirar adentro. Ese disparo. Tan simple hace Huracán. No pueden tirar de dos. Sacan afuera y tiran solitos. Hasta ahora le está saliendo el disparo de 3 puntos. Faber jugando con Britos hacia abajo con Saco. 41 a 34 gana Huracán y está Saco. La falta. Buscaba el doble. Doble y falta. A ver la falta de quién. Del número 13. Reati. Reati, la tercera. Mirá la línea Saco. A tiro de tres Huracán, metió dos en el segundo cuarto claves y aquí Reati por dos veces castigó de fuera de los 6.25. 6 minutos 18 va Saco por el primero. 6.75. 6.18 va Saco. 41 a 34 Saco por el primero. Sí, simple. Simple para Central. Va por el segundo intento. 10 puntos para Saco. Primer jugador que pasa los dos dígitos en central. 41 a 35 va Saco por el segundo intento. Busca concentración el número 14. Ahora sí va Saco. Dan el sexto. Va la baja Nicolás Luna. Recupera el balón Huracán. Saliendo desde el fondo Romero que marca la jugada. Frente a la marca de Britos. 6-11, 6-10. Para que finalice el tercer cuarto, 41-35, marcador de partido.
jugando Nicolás Luna. Ahora con Zamudio. Zamudio que se manda. La pelota rebota en él. Le rebotó en el pie. En el pie. Reposición para Central. Lo va a hacer Duval. 6 minutos clavados. Ahora sí. Jugando Britos. Recibe Duval. Lo marca Melián. Faber. Moviendo la pelota solito hacia abajo para Sacco. Frente a la marca de Reati. Sacco que busca. Doble de Central, doble de Sacco. 41 a 37. Punto número 12 para Sacco. Se la lleva bien Romero de faja cuando se salía a comer Britos. Juega Romero, la media vuelta ahora, la individual, ahí está, se choca frente a Tiesos, pierde solito la pelota. Y ahora Tiesos también pierde el balón. Increíble central en la salida. Melian. Atención a ver. Faber y Zamudio. ¿Qué cobró el árbitro? Será. Nada. Se cayeron los balos grandote. No fue nada. No pasó nada. Se cayó encima Faber de Zamudio. De Zamudio. Lo tuvo que aguantar a Faber. Intento de violación ha sido. Y Zamudio le reclama que falta lo que le hizo Faber. Claro. Ahí el árbitro también lo explica. Y no lo vieron, no lo vieron. Bueno. A ver. Mientras secan la cancha. Bueno, siguen hablando, ahora sí. Reposición para Huracán, Melián. Le quedarán 10 segundos a Huracán en ataque. Míralo a Faber y a Zamudio, seguilo. Atención, el duelo de esta noche, sí. 9 segundos, 8. Romero con el balón, 7, 6, 5. Faber que lo marca. Sigue Romero, 4 segundos. Reati, ahí está, bajo las tablas. Nicolás Luna, marra. Gana Faber esa pelota. Saliendo Britos ahora, tranquilidad que pide el número 5. 5 minutos, 4, 3, para que finalice el tercer cuarto. 41 a 37. Britos viene a la cortina, Sacco abriendo el juego para Faber, ahora para Duval, abajo de pique para Sacco, ahí está Sacco que aguanta la pelota, Sacco bajo las tablas, 3 segundos le van a quedar, abre el juego para Britos, 1 segundo, dispara para 2. A ver, a Sacco Obregón, se le agotó el tiempo, no había tirado. Ahora, cuando Sacco se lleva las marcas, no hay ningún jugador central que ingrese ahí en el medio teniendo a Tiesos. Y teniendo la Faber, grandotes ahí. Aparte hundiendo la pelota, luego la sacan y tampoco... En cambio, Huracán es más inteligente en esto. Cuando está tapado así, la sacan afuera y tiran de 3. Exactamente. Aquí está, aquí lo apretaba el tiempo y también el marcador. Jugando Nicolás Luna para Romero. Mueve la pelota Huracán, Melián para 3. Esa pelota picó en todo el aro. No quiso entrar, ¿eh? Por la inercia tendría que haber caído. Te regala la pelota central, el pase de Brito, quedó corto y está Melián para 2. Doble Huracán. Brito que regaló la pelota. El pase para Duval. 43 a 37 gana Huracán. Son esas pelotas que habitualmente regala Central. Y las aprovecha bien el Huracán en contragolpe. Exactamente. A ver. Manuel Sánchez mientras tanto dialoga con sus jugadores y ya está en juego el balón. Britos, 4 minutos, 5, 4 van a quedar. Sacco recibe el balón. Va abriendo el juego para Duval. Ahí está Duval, se manda para 2. Buscó la falta, la consiguió. La falta de Emelian, la segunda. 3 minutos 58 van a quedar para que termine el tercer cuarto. Mirá a la línea, el número 9, Duval. Ahí va Duval por el primer disparo. Bota la americana. Va por el primero, con suspenso. Sí, simple, simple para Central. 43 a 38. Marcador de partido. Mirá por el segundo intento Duval. Manos arriba. Sí, simple.
simple, 43 a 39. Gana Huracán, saliendo Romero ahora. Frente a la marca de Britos, dejándola de pique para Nicolás Luna. Duval que lo sigue de cerca a Melián. Ahí está Melián frente a Duval. Melián que busca hacerse el espacio. Sigue Melián abriendo el juego para Reati. Reati para Nicolás Luna. 5 segundos van a quedar. 4, 3, 2. Romero exigido para 3. La pelota se fue, se perdió por el fondo. Es de central. Se le acabó el tiempo en esa, Luis. Sí, señor. Huracán dio vuelta. Se le consumió los 24 segundos. También hay que decir que fue mérito de la marca de central también, en este caso, ¿no? Sí, bien marcado, haciendo de mover la pelota y que se le termina el tiempo. Saco, recibe Tiesos, se viene a mostrar Duval, abajo está Faber, ahí está Jonathan frente a la marca de Zamudio, le roban la pelota, la segunda, la tercera que le pasa la misma, y la falta de Britos, cortando el juego. ¿Cuántas faltas tiene Britos, Luis? Es la primera, y Faber... Faber ya le pasó. Él le pide que le hablen. No tiene que picar quizás tanto la pelota en la media vuelta ahí. Claro, inteligente Huracán. Bien ahí, ya le tomaron la jugada. El tiempo, es generalmente con los lungos pasa esto. Jugando Nicolás Luna, 3 minutos 11, 10 para que finalice. Falta de Tiesos. Tercer cuarto. La segunda. 4 la diferencia a favor de Huracán. 4 arriba. 3 a 3 en falta en este cuarto. 3 minutos 0-9. Bajaron las faltas ahora. Sí, ahora sí. Jugando Melián. Recibe Romero. 3-0-8. Hacia abajo con Zamudio frente a la marca de Faber. Zamudio que se choca a una pared que es Faber. Ahí está. Reati que recupera el rebote. 3 segundos van a quedar. 2, 1. Dispara exigido para 2. Queda rebote. Lo va dominando Duval. Sale central, Duval con el balón, mete el freno ahora, dejando para que domine Britos. 2 minutos 47, 46, anda para allá, le dice a Duval, la pide Saco abajo de las tablas. Ahí está, recibe Saco, aleja la pelota, 8 segundos van a quedar, se hunde Saco, solito Faber, el pase para Tiesos, el amago bien, ahora para doble limpito de Tiesos. 43 a 41 el partido. Así la movieron bien y solo los 24 convirtieron. Ahora sí le salió la jugada que viene intentando hace rato. Central, Romero, 2 minutos 18, 17. Romero de aquí para allá, para 2. Marra la gana bien. Saco y se la deja a domicilio para que salga Britos. Britos hacia adelante para Tiesos, la media vuelta. Lo marca Nicolás Luna. Vuelve a jugar con Britos que se anima para 3. Dan el sexto. Se apresuró quizás Britos. No había nadie de central para buscar el rebote. Eso. Tampoco. Saliendo Romero. 1 minuto 54, 53. Zamudio frente a la marca de Faber. Ahí está Zamudio. Falta la de Britos. La segunda. La segunda de Britos. La cuarta de central. 43 a 41. Se viene Lorca a la cancha. Se retira Britos. ¿Cuántas faltas tiene Lorca? Lorca tiene una. Y Sauco también a la cancha. ¿Cuántas tiene? Sauco tiene 2. Se retira Duval con 3 faltas, ¿no? Cuatro, perdón. En capilla, atención. Lo cuida Manuel Sánchez. Ya en la finalización del tercer cuarto. No quiere arrancar el último cuarto sin Duval. El Pato Borda también en cancha. 43 a 41 mientras secan la cancha. El que no ha salido es Zamudio. Jugando Melián, recibe Romero. Lorca que lo marca apenas. Ahí Zamudio le saca la pelota al Pato Borda que iba a recibir. Ahí está el Pato, lo marca Faber. Ahora cambian la marca, el Pato que amaga. Ahí está, para 2. Reati se le escapa la pelota. Hay un anotazo de Sauco. Saca Huracán. Tiene 1 segundo. A ver, reposición para Huracán. Ahí le marca el árbitro 1 segundo. Ahí está el Pato Borda, se le terminó el tiempo. Reposición para central. No se dieron cuenta. Nadie le avisó. Y eso que le marcó, bueno, pero le marcó solo un solo hombre el árbitro. Jugando Sauco con Lorca. 43 a 41, 1.30 para que finalice el tercer cuarto. Lorca recibe Sauco. Lo marca Melián. Sauco, Faber mueve la pelota con Lorca nuevamente hacia abajo. La viene a pedir Saco. Deciden jugar con Tiesos que se anima para 3. Triple de central, triple de Tiesos.
pasa central arriba por una hora. Apareció Osvaldo Tiesos en esta última jugada convirtiendo 5 puntos y lo hace otra vez pasar a central por uno arriba. 44-43 gana central. El Pato Borda lo marca Tiesos, se viene el Pato de aquí para allá buscando el receptor. Atención, el Pato lo van a dejar tirar, ahí tira para 3, salió desviado el disparo ahí en la concepción, se vio, le va quedando Lorca. Saliendo Lorca, 49, 48 segundos son los que restan para que finalice el tercer cuarto. Lorca con Tiesos. Faber deja para nuevamente Lorca. Saco que la viene a pedir abajo. Ahí está Sauco. 7 segundos van a quedar. Tiesos frente a la marca del Pato Borda. Sigue Tiesos. Lorca para 2. Había disparado y se terminaba el tiempo. Sale Huracán. Casi una posesión. 26 segundos. 25. 20 en la posesión. Quedan para que finalice el tercer cuarto, 19 segundos, lo hará sobre el filo del reloj. Romero, estirando 8 segundos, 7, 6, ahí está Romero para 3, dan el sexto, le queda central 7 segundos, jugando rápidamente con Lorca, que se manda en individual, buscó la falta, la consiguió, veremos de quién. A ver. El número 10 del Pato Borda, la tercera. La tercera del Pato. Reposición lateral. Tiene 4 segundos. Alguien que le avisa a central. Tiene 4. 4 segundos. Ya creo que están enterados todos. Juega Sauco para Lorca. 3, 2. Ahí está Lorca. Casi se cae. Lorca para 2. Dispara. Exigidísimo. Había tirado. Terminó el tercer cuarto. 43 para Huracán. 44 para central. Repasamos, Luis. Ahora vamos. A ver, Melián. 7 puntos. Hizo 10 Huracán en este cuarto. Contra 16 de central. En este cuarto se lo ganó otra vez central, como en el primer cuarto. El segundo había sido Huracán. Melián, 7 puntos. Romero, 4. Luna, 2. Voltatorni, 2. Zamudio, que no convirtió en este cuarto, 15 puntos. Borda, 5, que tampoco ha convertido. Reati, 8. Por el lado de central, 7 para Britos, 2 para Sauco, 4 para Gani, 6 para Duval, 7 para Faber, 12 para Saco y 6 para Tiesos. Gracias, Luis, como siempre con todos los datos. Vos sabés que, a ver, 2 triple y 2 doble hizo Huracán en este cuarto nomás. En central tuvo variadito, un triple de Britos, uno de Tiesos. Dos simples de Doval, un simple y un doble de Faber y un simple y un doble también de Jonathan Sacco. Bajo el goleo en este tercer cuarto de acá. ¿Me puedes repasar quién terminó ganando central por cuánto este cuarto? Por uno. Por uno, pero en el goleo. Ah, 16 a 10. Oh, el segundo cuarto había sido 19 a 10. 19 a 10 para Huracán, exactamente. Ahora vendrán los jugadores para el último capítulo, el último cuarto. Tiesos, Saco, Sauco, Faber y Lorca, el quinteto de central. Y por el lado de Huracán, Zamudio, Melián, Voltatorni, Romero y el Pato Borda. Comenzará la parte final, los últimos 10 minutos de juego. 44-43, arriba central. Moverá Melián. Jugando Melián ahora sí. Arrancó el último cuarto. Romero. Y Huracán y la primera pelota de la parte final. Romero se va desprendiendo. Melián. Sauco que lo va siguiendo. Lorca que lo marca. El Pato que recibe. El pase de pique hacia abajo para Voltatorni. Que busca hacerse despacio frente a la marca de Saco. Ahí está Voltatorni. Se cae solito. Y casi como que le dio la pelota. No le quedaba otra. Pobre Voltatorni. Lorca hacia abajo. Para Tiesos. Tiesos con el balón, 15 segundos, el Pato que lo marca, ahí está, Tiesos para 2, quedó corto el disparo, Faber que mete el manotazo y después Tiesos no pudo dominar. Increíble el doble que roba, que erra Tiesos. Increíble el doble. Pegó en el aro y salió, cuando parecía que entraba, ¿no? Todo cortito. Quedó cortito el disparo, el Pato Borda, Voltatorni que va a la cortina. El Pato que busca acomodarse de 3. Ahí está, Voltatorni ahora sí, abajo, para 2. Marra Romero que la baja de una nube. 12 segundos van a quedar, el Pato para 3. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí!
Triple de Huracán, triple de Borda. El hombre a marcar, no sé si se lo dijeron los hombres de Central. Ganó un rebote entre tres jugadores de Central, el más chiquitito Romero. Sacó la pelota para Borda, le dejaron el lugarcito, nadie lo marcó. Triple para Borda que no aparecía desde el triple del primer cuarto, que no lo convertía, ¿no? 46 a 44, gana Huracán 8-47. Ahí se va hundiendo Saco frente a la marca de Zamudio. Saco para dos, quedó corto otra vez el disparo. Central que no está aprovechando los tiros de dos. La segunda intentona de Central. Primero fue Tiesos y ahora Saco que se quedaron corto con el tiro ahí al lado del aro. Romero, Zamudio. Domina frente a la marca de Faber, ahí está, la tapa, no hay falta, sale Central, sale rápidamente el lado solito, Tiesos, ahí está, Tiesos para dos, se pasa, recupera y falta. Increíble lo que está errando Tiesos. No se puede creer. Falta el número 7, Volta Torni. ¿Cuántas? Volta Torni es la cuarta. Atención, a ver, no prepara ningún cambio por ahora. No. Recordamos el Pato 3, Romero 3, faltas y Volta Torni 4. 4 exactamente. En Central 4 de Dual, el resto tiene 2. Ok. Los tres ataques de Central sobre el aro, los tres los erraron. Increíble. 8 minutos 18 van a quedar para que finalice el partido. 46 a 44 gana Huracán. Bati Esos por el primero. Hay que estar también ahí en el rectángulo. En el momento uno dice acá, lo erra, pero hay que estar ahí. Bati Esos por el primer disparo. Emarra, erra. Erró Tiesos. Va por el segundo intento ahora. Busca concentración el número 15. Tiesos, manos arriba. Emarra otra vez. Atención ahí. A ver. Saco el hombre en cuestión. Reposición para el Pato Borda, Zamudio, juega con el Pato, 8 minutos 16, 15, gana por 2 Huracán, el Pato y la Americana, se viene Borda, Zamudio con Melian, ahí está Melian, se manda el individual, el Pato es, perdón, Zamudio para 3, el rebote lo va ganando cuando hay falta, dicen del hombre de Central. El señor Saco empuja, lo empuja Volta Torni. ¿La tercera? La segunda. La segunda de Saco. Y será salida para Huracán. Y quedará en poder de Melián. Se va desprendiendo el Pato Borda. La marca es de Tiesos. El Pato es el hombre marcado en Huracán. Tiesos, viene a la cortina, Volta Torni. El Pato que va al individual abriendo el juego para Melián. Ahora rápidamente para Romero. Que dispara para 3. El rebote ahora va quedando a Saco. Juega Lorca. 7-46, 7-45. 46-44. Ganando Huracán, Sauco. Solito Osvaldo Tiesos, ahora no, marcado. Descarga con Lorca, la pide Faber abajo. Lo está marcando Volta Torni. 5 segundos van a quedar, ahí está Faber. Se pasa, recupera Saco, cayéndose. El balón es de Huracán, va saliendo Volta Torni. Jugando Romero rápidamente en velocidad. Solito Zamudio, Romero que mete la pausa. Gana por 2 Huracán. Quinto ataque de Central. Frente al aro. Se pone errático. Falta de Lorca. Sí, señor. La de Lorca. 7 minutos 12. Se viene Britos a la cancha. Se retira Lorca. La segunda de Lorca. Será reposición para Melian, para Huracán. La segunda falta de Central en este cuarto. Huracán solo tiene una. El Pato Borda. Tiesos que lo marca. Sigue el Pato. Busca acomodarse para disparar de 3. De pique para Volta Torni. Ahora para Melián. 6-5 segundos van a quedar. Ahí está Melián para 2. Doble falta de Huracán. Doble de Melián. Irá la línea ahora para jugada de 3 puntos. El señor, doble de Melián. Punto número 9 para él. Y la falta es de Sauco, la tercera. 48-44. Gana Huracán, 7 minutos van a quedar. Va Melián a la línea. Atención. Va para completar jugada de 3 puntos. Bota la Americana. Melián va manos arriba. Sí, simple.
Simple para Huracán, simple de Melián. Otra vez volvió Huracán a los 5 puntos de diferencia. Después de un buen cuarto que había hecho Central, de un tercer cuarto. Exactamente. Recibe Duval. Duval y la pelota. Frente a la marca de Melián. Ahí está Duval para dos. Exigido. La gana bien Saco. Falta del Pato la cuarta. ¿No? Sí. El número 10. Dice que le pegó. Metió el manotazo. Los árbitros están ahí al lado. La segunda de Huracán. Pero lo complica a 6 minutos al Pato Borda, ¿no? Resta tiempo, todavía resta partido. Se va desprendiendo Tiesos. 13 segundos van a quedar. Tiesos con el balón. Juegan con Saco hacia abajo. Ahí está Saco en la zona pintada. Mete la pausa. Abriendo con Britos. 3 segundos. 2. Ahí está para 2. Corto. Central que... Todos los tiros han quedado cortitos, ¿eh? No, llegan ahí al aro. Sin, sí, ahí está, atención que se duerme el Pato Borda. La recupera Britos, ahí está, busca el doble. Marra, la busca Duval, no puede ser. Está ganando todo Central. Hasta ahora lleva 4 minutos sin convertir Central, ¿eh? Exacto, bien Luis ahí por marcarlo. Tiesos, el pase. Irresoluto Central. 4 minutos Central sin marcar. Contra los puntos que ha hecho Huracán. 49-44 y le está haciendo precio Huracán con todo lo que robó Central. Increíble. Romero, Zamudio. Todo lo que tiró en 4 minutos Central lo robó bajo el aro. El Pato Borda y está para 2. La clave simple, la que hay que hacer. Doble de Huracán, doble del Pato Borda. 51-44. Gana Huracán. 5 minutos 56 van a quedar. Se aleja por 7 Huracán. Está jugando mejor. Estos primeros 5 minutos está haciendo un parcial de 8-0. 8-0 está ganando Huracán en 5 minutos, en 4 minutos y pico, ¿no? Central no ha convertido. Todo lo que tiró Central de abajo del aro allí, todo no, lo erró. Nada. Se quedó corto. Y en algunas que no sabían qué hacer y tiraban a lo último que le quedaba. No, y las definiciones que tuvo Saco, Tiesos, Faber, abajo del aro. Chocándose la pelota, llegando al aro ahí. Inteligente Huracán logró empatar el partido y a través del Pato Borda llevar el partido a sacar esta diferencia y a pedir minuto. 50. Tendrá que cambiar Central, sobre todo afianzar en ataque. Lo que llega a convertir, o sea, concretar lo que realiza, lo que produce. 51-44, 5 minutos 56 van a quedar. Para Central no convierte lo que genera. Exactamente. Cerra todo ahí abajo. Ahora en el momento. Veremos ahora. Por el contrario, Huracán ha sido más efectivo. Con una bomba del Pato Borda, un doble del Pato. Melián también una jugada que terminó en tres puntos. Doble un falta. Doble y falta, exactamente. Y aquí están los 8 puntos que convirtió Huracán. Ya está en juego la pelota, saliendo Britos. Ya están cruzando la mitad del campo. Britos y el balón. Descarga con Tiesos. Abajo la va pidiendo Faber. Recibe Jonathan. Jonathan y la pelota para Osvaldo Tiesos, que va a disparar de 3. El balón da en sexto. La va bajando ahí. Se pelearon entre los dos. Sí, señor. Saco y Faber ganaron la pelota. La tiraron afuera. Metió el manotazo Saco. Se la sacó a Faber, que le caía solita. En la pelota. El Pato Borda. Zamudio. La pide por el medio. Vuelta a Torni. Ahora el Pato, Romero, la marca es de Britos, Zamudio que nadie lo marca, ahí está, para 3, triple de Huracán, nadie lo marca Zamudio, no, lo dejaron libre, disparó de 3. Inteligencias en Central, 11-0 el parcial. No convirtió todo el último cuarto, falta de vuelta a Torni, fuera, me parece o no, a ver, el 7. ¿Cuántas faltas tiene Volta Torni? Y la quinta. La quinta. De Volta Torni. A ver. Que termina con 2 puntos. 10 la diferencia. La máxima de Huracán, ¿eh? Central sin convertir en la mitad del último cuarto. 5 minutos no ha convertido. Increíble. Lo de los muchachos. Faber. Va pasando al lado Duval. Le deja el espacio para que dispare. Sigue Duval, ahora se manda la penetración. Duval para 2. Rompe el maleficio. Duval. Doble de Central. 54-46. Pero también. Primero 2 puntos en este cuarto para Central, ¿no? Exigido, chocándose ahí todo.
pero terminó en doble esta. El Pato Borda, 4.47, 4.46, Romero, la marca es de Britos, jugando Reati, mueve la pelota Huracán, Melian, Zamudio, 8 segundos van a quedar, el Pato Borda y la media vuelta, ahora se va abriendo para disparar para 2, dan el sexto y le va bajando Duval, sale central, jugando con Britos, Faber que va caminando por el medio, Tiesos que se muestra, también Saco, recibe Duval, hacia abajo con Faber, el pase para que recibe Jonathan. Faber que se va hundiendo la media vuelta de Jonathan. Doble de central. 54-48 ahora. Gana Huracán. Achicó a 4. Achicó a 6. 4 minutos. 3, 2. Van a quedar Reati, Romero, el Pato Borda. Jugando con Romero otra vez. Se manda Romero y está Tomayacelo Reati. Recupera el balón central. Sale Faber jugando con Britos. Veremos si aprovecha esto. Central. Duval para 3. Dan el sexto. Corrige. Doble de Saco. Corrige. Y el partido ahora 54-50. Gana Huracán. Se pone a 4. Central. Bueno, Central mejoró el juego interno. Y le hizo un parcial ahora de 6-0. Estaba 10-0. Le hizo un parcial de 6-0. Con ese doble de Duval. El doble de Faber y el doble de Jonathan Saco. Todo lo que había errado Central en esos primeros 5 minutos, bueno, ahora los convirtió. Y entró en esa imprecisión de Huracán, sí. Debajo del cristal de Central con esa zona. Ahora una zona 3-2 que le hizo en defensa el equipo de Central. Pero hay que llegar con ese tipo de zona para poder cubrir. Todos sobre los todo espacios. A los tiradores que tiene Huracán. Exactamente, hoy, bueno, le salió mal porque Zamudio quedó solito en el eje de cancha. No, lo perdieron. ¿Lo perdieron? El que ya lo tenía que marcar a Zamudio se fue a buscar un choripán. En la salida ya se veía porque Britos, antes que reciba Zamudio, extiende los brazos como que nadie marcaba y luego la movieron aquí. Zamudio no perdonó. De no, tres. Castigó el correntino. 3 minutos 43, 54-50 gana Huracán. Lleva 18 puntos Zamudio, 10 el Pato Borda, 10 Melián en Huracán. El goleador en Central es Jonathan Saco, que tiene 14. Después ninguno de los otros jugadores todavía ha pasado los dos dígitos. Faber tiene 9. 3 minutos 43 van a quedar para la finalización del partido. Jugando Reati ahora con Romero. Sale Huracán desde el fondo. El Pato Borda. Se viene el Pato. De pique asegura el pase con Romero. Una marca 2-3 está haciendo Central. Mueve ahora Melian. Romero recibe abajo Reati. Vuelve a sacar la pelota para que reciba Zamudio rápidamente para 3. Dale el sexto, salió esa. Cerquita estuvo el Pato Borda. Romero otra vez recibe. 3-19, 3-18. Para la finalización del partido. 54-40 gana Huracán. Zamudio. Romero para 3. El rebote, el Pato Borda busca la falta. Y hay falta nomás. A ver. ¿De quién? A ver. De Tiesos. La tercera. La tercera de Osvaldo. Ya está en penalización Central. En la próxima. Claro, está en la cuarta. Melian. Repondrá desde el fondo. Zamudio. 12 segundos van a quedar. Melian para 3. Marras. Huracán está tirando 3 a todo. Si le sale, perfecto, pero ojo. Claro, porque la zona que le está haciendo, le está permitiendo Central con la zona que le está haciendo. Ahí está Duval, ahí está Faber, el amago se lo comió. Antideportiva de Melian. No. Melian se le trepó. Antideportiva de Melian. Faber se lo saca con el cuerpo y luego Melian lo va a buscar. Antideportiva de Melian, seguro. Ahora se va hacia encostadito aquí. A ver qué determinación toman los árbitros. A ver. A ver, ahí va a cobrar en el medio. A ver qué hace. Atance. Permite que se vayan. A ver. Yo no hice nada, dice Faber. Antideportiva el 4. Bien, pare. Técnico al 4, técnico. Y al 12. Y a Faber. Así que Melian, hay que anotarle 2.
Cuatro faltas para Melian. ¿Y Faber? Faber tiene tercera. Tercera. Va a la línea Jonathan. 2 minutos 52 van a quedar. Va a la línea Jonathan. Importantísimos estos tiros libres. Va Jonathan por el primero. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de central, simple de Jonathan. 54-51. 2 minutos 52 van a quedar. Va Jonathan por el segundo. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de central que se pone a dos ahora. Y repone central. Y lo deja Melian con cuatro faltas ahora. En capilla junto al pato. Melian. Saliendo Britos ahora. Jugando el número 5. Lo manda para allá a Duval. Con Saco ahora frente a la marca de Reati. Está Saco. Doble de central. Doble de Saco. 54 iguales. No lo pueden marcar. 2.31, 2.30 para que finalice el partido. El Pato Borda, Romero, recibe Zamudio. Otra vez para el Pato, hacia abajo para Reati, recupera Duval, falta de Reati. Sí señor, Reati la cuarta. En capilla otro jugador de Huracán, cuatro. Tiene tres, dos jugadores en capilla. Atención que lo que puede pasar con esto, muchos en cuatro. Ah, ya, las faltas. Alguno se va a ir. O, no, o tiene que dejarlo, venga y pase. Atención con esta. Y pasa que es clásico, es clásico. Va Duval a la línea. Se levanta el estadio de los dos lados. 2 minutos 20, 54 iguales. Va Duval. Sí, 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 sí. Sí, sí, simple. Simple de Duval. Pasa 55-54 a ganar central. Va por el segundo intento. Va Duval, busca concentración, arriba las manos. Sí, 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 sí. Adentro mi alma. Simple de Duval. 56-54, gana central ahora. 10 puntos para el cordobés. Reati, Romero. Ahí está, la penetración. Descarga para Melian. Para 3. Malo el disparo, no tocó nada. Le va quedando Saco que rápidamente sale en la transición. Ahí está Saco, busca el doble. Quedó corto otra vez. Reati que no lo tocaba porque no lo podía. Zamudio. 56-54. 1.57, 1.56. Para el Claro Balcones, el final. Sí, señor. Estamos bien acostumbrados a los clásicos, ¿eh? Romero. Marra, quedó corto esta vez. Ah, no le quedaba otra. La cuota de fortuna le faltó. Ahí está, Duval. La falta del Pato. A ver. A ver. Sí. Del 10, la quinta se va a Borda. Ah, qué jugador que pierde la cara. Atención. Expulsado el Pato Borda. Se va con por cinco faltas. Se va con 10 puntos. El Pato Borda ya lo perdió a Volta Torni. Pasa aquí en el primer cuarto. Se cargaron mucho de falta. Esos 6 minutos donde el central lo dañó en la zona interna. Hizo marcar 8 puntos. Va Duval por el primero. Marra el disparo. 1 minuto 40 van a quedar. Duval. Que busca por el segundo. Va manos arriba. La pelea. Casi le gana Saco. Le va quedando a Zamudio. Se le fue el hombre más importante. Sí, pero bueno. Está Melian. Está, usted está sabe todo lo que es Borda, ¿no? Ah, sí. Nicolás Luna. Que buscaba la falta. Mueve el balón. Huracán. Ahí está. Zamudio. Busca el doble. Doble falta. Doble falta de Zamudio. Empata el partido. 1 minuto 23. Lo que espera este final. Sí, señor. 20 puntos para el correntino Zamudio. Que iguala el partido y puede pasarlo por uno. ¡Ah, qué final, eh! ¡Qué final. Final, eh! Lo vivís a través de la pantalla de Gigacoma y va Zamudio. Sí, 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 sí. Sí, sí, simple. Simple de Huracán. Jugando ahora Duval con Britos. Con la marca de Romero. Pasa a la mitad de la cancha Britos. Recibe Duval. Duval con el balón. No, viene a marcar Saco. Ahí está Duval. Juega con Saco. 7 segundos van a quedar. Saco que se va hundiendo. Ahí está Saco. Doble de central. Doble de Saco. No lo quiere tocar Zamudio, ¿eh? Sí. Ahora pasa central por uno a menos de un minuto. 50. Como los últimos clásicos, Rodrigo. 50. Se define en el último minuto. 58-57 y está para dos. Sí, 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 sí. Había pasado la línea de aquí. Se dio al
pedido de minutos, 60-58, arriba Huracán. Increíble, no lo marcaron. Le dieron el espacio. Lo dejaron tirar solo a Romero a falta de 48 segundos. Exactamente, como marcas. Acá no podés cometer en un minuto, tenés que estar más concentrado que nunca. Es un clásico, tenés que seguir atentamente la marca. Es así, 60-58, 48 segundos van a quedar. Virtud de Huracán, ¿eh? Que movió la pelota. Y buscó el espacio libre. Lo dejó a Romero, que probó bien de la línea y convierte el triple. Y ahora pasa a ganar Huracán, faltando 48 segundos, por 2 puntos. Pero reiteramos, en los últimos clásicos, más allá de los planteles, Central Huracán, Huracán Central, han brindado unos espectáculos que en el último minuto se define. Imagínate lo que debe ser en el rectángulo, la gente, lo que sí, es no, increíble. La gente de un lado y del otro, gente que no quiere mirar. Gente que se comió gente ya que, los dedos. Gente que ya tiene que ir por el quinto rosario. Ahí Huracán ya preparado. Central que ya se vendrá al rectángulo de juego. Zamudio, Romero, Melián, Reati, Luna para a ver si pueden quedarse con el primer clásico del federal. Brito, Sacco, Faber, Duval y Tiesos por el lado de Central para intentar ganar el clásico y también su tercer partido en el torneo federal. Ahí va, desprendiéndose Tiesos, recibe Osvaldo, la va dejando para que domine Brito, 45 segundos van a quedar, ahí recibe ahora Sacco que se va hundiendo frente a la marca de Zamudio, va Sacco para doble de Central, 60 iguales, 39 segundos Luis, para el infarto esto, llámelo aquí al cardiólogo aquí cerca. Mirá la gente cómo se comen las uñas, mirá, bueno, entonces nosotros tenemos que seguir el partido, pero mirá la gente lo que es. Romero recibe Reati. Melián, ahí está, se manda. Tapa, tapita, pelean en la zona pintada. 5 segundos, recupera la pelota. A ver. ¿Quién? Central. A ver, repone central. A 18 segundos del final. A 18 segundos, 60 iguales. Ah, no te puedo creer. Bueno, a ver quién aparece en este momento. A ver quién. Tiene que tirarle la pelota abajo. Abajo es el negocio. Abajo como es el sea. Negocio de Central. Vamos a ver. Claro, a ver. Ese es por el lado de Central. Huracán seguramente va a hacer va a ir todo abajo. Que no llegue la pelota abajo. La marca arriba. Evitar que la pelota le llegue a los lungos que tiene Central. Seguramente para Jonathan Sacco que le van a tirar, digo yo. Estimo, la pelota. Eso pensamos, suponemos que va a realizar. Va a dar la orden Manuel Sánchez. Recién miraba mientras atacaba Huracán. La gente aquí enfrente nuestro, en su gran mayoría comiéndose las uñas. No, de los dos lados está igual. Yo la hinchada central no la puedo ver. Acá está el camarógrafo nuestro, así que. No, sí, también. No la puedo ver. Luchi Escobar en las cámaras, captando todos los detalles. Que va a dejar el clásico, el torneo federal. Pero sí, le pedimos a Luchi que haga un paneo de la gente. Si puede. Nervios por todos lados. Sí, tremendo. 60 iguales, 18 segundos central. Que si la aprovecha, va a sacar oro de aquí. A ver. Reposición de Britos desde el costado. Se viene a mostrar Duval. Recibe Osvaldo Tiesos. Y dejará correr el reloj. Ahí está. 13 segundos van a quedar. Britos. 10 segundos. 9. 8, Britos con el balón, va a la marca Sacco, juegue el abajo. Ahí está Osvaldo Tiesos, 3 segundos, dispara para. Doble de Central, 62-60. Pide minuto al técnico de Huracán. A un segundo. Vamos a ver qué es lo que hace. 62-60. A un segundo. Tendrá la última. A ver, veremos. Qué partido nos han entregado. Si algo le falta, esto es clásico. Así tiene que estar. A la altura del torneo. Sí, para uno o para otro, pero vibrante, emocionante. Han entregado, más allá de que ha sido un partido. Técnicamente no sé si bien jugado. Pero ¿no? Es un clásico. Es un clásico. Acá se terminan lo que son las técnicas,
Creo que Huracán, a lo largo del partido, hizo prevalecer su juego, pero se quedó errático en el último cuarto. Con esa marca que le hizo 2-3, Central lo complicó. Y Central aprovechó al máximo su juego interno a través fundamentalmente de Jonathan Sacco, de lo que hizo Jonathan Faber en este cuarto y también las penetraciones que hizo Duval. Le queda un segundo. No. A ver. Increíble. A ver, ¿qué hace en un segundo Huracán? A ver. Va a ver. A ver. Qué pergeñó Rodríguez. Tiene que coordinar a ver quién va a tirar. Central. Y la tenés que tirar arriba. A ver. Sí, como alguna vez en aquel clásico, Central que buscaba lo mismo. Ahí está. Dispara. ¡Ganó! ¡Ganó! Se lleva el primer clásico del torneo federal. Histórico Central, ganando de visitante aquí en el 12 de junio. ¡Ganó Central! 62-60. Se lleva la victoria. Ganó Central en este partido. Ganó. Ganó Central. Gana 62-60. Partido peleado. Ganó Central 62-60. Se desata la locura en la parcialidad del equipo costero. Central, qué histórico partido. Primer clásico del torneo federal. Se lleva el primer clásico para la historia. Central 62-60. Y se llevó nomás el clásico. Bien, en la última pelota Tiesos, que no había estado efectivo durante todo el partido, convierte el doble que le da la victoria, faltando un segundo a el equipo de Central San Javier. Termina Melián con 10 puntos, Romero 7, 2 para Luna, 2 para Voltatorni, 21 para Zamudio, 10 para Borda y 8 para Reati. En Central, Britos 7, 2 para Sauco, Pagani 4, Duval 10, 11 para Faber, 20 para Sacco, 8 para Tiesos. Bueno, mientras los muchachos... Hay algunos de la Barra Brava fundamentalmente. ¿A quién no parece de la Barra Brava? Aquel de que está ahí al lado de Costanzo, el de Chomba. Ahí agarraron a uno. Bueno, ahora ya entre la policía. Y los muchachos. Calma, esto. Se gana y se pierde. Como siempre, a veces gana Huracán, ganó allí en Central. Ahora gana, hay que acostumbrarse también. O gana Central, bueno, obviamente, o Huracán, pero acostumbrarse a jugar a los clásicos. Lo que pasa es que, claro, no sé por qué se desató esta locura. Seguramente porque la gente de Central. A ver. Bueno, qué lástima que termine así, Qué lástima que termine. Y no gente de solo de la, entre comillas, Barra, sino que gente normal que... No sé, aquí claro. Tenemos a uno que lo están agarrando. Pero se tienen que tranquilizar. Bueno, la cuestión que me parece que aquí no se van a llevar a nadie. Bueno, la cuestión, Luis, que ahora vamos con las notas. Sí, bueno, vamos a esperar que se terminen estos lamentablemente estos... Disturbios. Estos disturbios. Era una fiesta. Ya, sí. Era una fiesta. No, bueno. Bueno, comienzan. Tiene que salir la gente de Central rápidamente. Bueno. Y la policía está con el cordón allí. La botella, una silla que vuela, no. Sillas. No, así no. Yo recuerdo la vez que ganó. Así no tiene que terminar una fiesta del básquetbol, por favor. Cuando ganó Huracán allá en Central. Por favor, porque el que va a perder es el club. Después de las recaudaciones, este es el partido para recaudar. Y tampoco... Se tiene, ¿por qué? Porque después cuando informen, y lamentablemente las sanciones se las van a dar al club. Al club. Por eso se tienen que calmar la gente de Huracán. Es un juego, lo hemos hablado con la gente de Huracán, de hoy con Nicolás Luna, con Johnny Jorge. Es un juego, nada más. No tiene que pasar de ahí. No. Ya está. Van a jugar más clásicos, van a jugar 4 o 5 clásicos más. No. Falta todavía. Espero que tampoco ahora suceda nada malo.
Bien, Luis, punto final. Sí, señor. Vamos. Lamentablemente vamos a quedar con las notas para la semana, pero no podemos así. No qué, se puede. Qué lástima, qué lástima. Una lástima. Muchas gracias por habernos acompañado en esta... Lo que ha sido el primer partido del primer clásico del torneo federal, se lo llevó Central. Gracias por habernos acompañado en las cámaras, Luchi Escobar, en los comentarios Luis Verón. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.